¿Y qué es lo que ella quiere contigo? Que yo estoy obligado con ella. ¿Qué tiempo tú tienes con ella? Mucho, yo vine de fuera y me rompió todo mío. Y yo lo estoy sacando, no quiere que yo lo termine de sacar. ¿Las autoridades qué te dicen con relación ahora a ahora es que yo estoy así. ¿Qué es lo que tú quieres? Que me deje tranquilo, que quiero irme sobre mi cosa. ¿Y qué te dice ella? Que no, tú no ves cómo te andas a pegar. Y me tenía encerrado en la casa ya. ¿Qué tiempo te da? Por un recuerdo que ya tenía entonces contigo. ¿Eh? ¿Qué tiempo tienen ustedes juntos? Muchos años. Dama. ¿Cuál es el nombre suyo? ¿Qué tú no la quieres? ¿Qué tú no la quieres? ¿Cuál es el nombre suyo? Dama, explícanos la situación que está pasando con este muchacho. ¿Qué es lo que está sucediendo? Me habló. Vamos a hablar ante la autoridad. Sí, pero dice que usted lo tenía secuestrado, que usted le dio golpe, que usted lo tenía encerrado. Ok, explícanos el nombre tuyo entonces. Yo tengo que irme, yo tengo que... ¿De dónde tú eres, hermano? Yo soy de aquí de Santiago, pero vivo en España. Ah, tú vives en España. Tenía que irme ahora el 12, no me puedo ir porque ella me rompió los papeles. ¿Y qué alega eso? Eso mismo, porque no me quiero meter en problemas con ella, ella lo que quiere yo me meter en problemas. Mira como tú, yo que no he dormido ni nada. ¿A qué vinieron ustedes aquí? Yo vine, dejé el carro botado allí, no quiero meterme en problemas con ella. ¿Ella vive por esta misma? No, ella vive aquí. Entonces yo no quiero meterme en problemas, yo que quiero salir, y mi ese me pegue en el carro, no me deja salir. ¿Qué te dice entonces ella? Yo no aguanto esta agonía que tengo. ¿Qué te dice ella, hermano? Que no, si no es conmigo no se va, y que ella va a tomar decisiones conmigo. Entonces yo voy a estar así. Okay. ¿Tú temes por tu vida? Claro, temo por mi vida, porque ya lo ha hecho varias veces y ya ha tenido problemas con eso. ¿Qué tipo de amenaza, además de la de anoche y hoy, ha hecho ella anteriormente contigo? De todo ya. ¿Cuál es tu nombre, viejo? Arturino de los Santos. ¿Qué tú vas a proceder a donde entonces? No, yo no quiero nada con ella, que me deje ir tranquilo. Vení aquí para que me deje ir tranquilo, no voy a proceder nada con ella. Que me deje tranquilo. ¿Qué tiempo tienen ustedes? Dama, pero ¿por qué usted no quiere hablar? ¿Cuál es la situación? Usted tiene derecho a defenderse. ¿Le está acusando a ustedes que usted lo tiene secuestrado? La situación realmente, ¿cuál es? ¿Qué tiene usted que decir con relación? Soy abogado, mi amor, yo hablo. Pero él dice que no quiero estar más con usted. No sé qué hacer. Es obligado que tú tienes que estar con ella. Ella tiene que obligado que yo tengo que estar con ella.